está quitando el... pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre porque es bueno. Tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones. Es palabra de Dios. Y si entonces la Virgen regaló al Señor su seno para que naciera en la tierra, hoy le ofrece su casa. Por eso desde entonces el Cristo de la cárcel le debía a su madre, la Reina de los Ángeles, esta visita, la visita a su casa de la barriada. Esta casa en la que todos los vecinos de la barriada podemos acoger el regalo que el Señor nos hace cada vez que celebramos la Eucaristía. Por la paz del mundo y la paz de los hogares, para que siempre seamos semillas de paz y de unidad que construyamos desde la solidaridad y el respeto el reino de Dios aquí en nuestra tierra. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los niños y los jóvenes de nuestro pueblo, para que con su ilusión y su entusiasmo sepan ser imagen viva del mensaje de esperanza y alegría de Jesús de Nazaret. Roguemos al Señor. Señor, te ofrecemos, Señor, esta cera con la que alumbramos tu altar, como signo de la luz que en la vida queremos ser junto a ti. Te ofrecemos, Señor, este incienso que se convertirá en el perfume de tu presencia entre nosotros. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud, la Borriquita, a la hermandad de Jesús Cautivo y a la Asociación de Nuestra Señora de Fátima, por la acogida que nos habéis dispensado en este día donde celebramos estos cultos. Queremos manifestar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud más sincera y profunda por vuestra siempre disponibilidad, por vuestra entrega y siempre colaboración al momento. Sin vosotros no habría sido posible que este magnífico día que hoy estamos aquí celebrando
hubiera podido celebrarse. María, mira María.
Thank you.